Muy buenas, Beatriz. Bienvenida a Correo Televisión al Correo Gallego. Hola. Te voy a presentar, aunque creo que ya eres conocida por tu por tu faceta laboral, pero bueno, Beatriz Garran Vicente, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago y especialista en Medicina Interna. Actualmente estás trabajando en el Hospital eh, Provincial de Conxo, concho. entre la camino entre el concho y el Chus. Muy bien. Pues, y eres el número 8 de la candidatura del Partido Popular a las elecciones municipales por Santiago. Efectivamente. Pues vamos a hablar un poquito de tu faceta política, porque es la primera vez que, que entras eh, así de lleno en una campaña y en un partido, creo. Sí. Bueno, entonces, eh, ¿qué, ¿por qué decidiste formar parte de la lista del Partido Popular para el Consistorio Compostelano? Pues, eh, Marina, eh, Santiago es mi ciudad. Yo nací en Santiago hace 44 años y me encanta mi ciudad, adoro mi ciudad. Eh, me siento orgullosa de mi ciudad. Y estamos pasando por una etapa en la que desconozco mi ciudad, es decir, no la reconozco como, como la que yo conocí desde que soy pequeñita. Entonces, eh, quiero volver a recuperar el Santiago que yo, que yo quiero, el Santiago que yo creo que todo Santiago quiere volver a tener. Y cuando Agustín pues habló conmigo, eh, necesitaba una persona pues que, que llevase un poco el tema de sanidad en, en su equipo, dentro de su equipo, y la verdad es que me alegro de que contase conmigo, porque me encontré con una persona como es Agustín, un hombre serio. Eh, un trabajador nato, un hombre muy responsable y que además eh, como gestor lo que quería era un programa dirigido a la gestión de la ciudad. Es decir, no propagandas, no tonterías, es decir, un programa realista. Entonces, bueno, pues, pues le dije que sí y, y aquí estoy, con toda la ilusión. Y, y con ese programa realista del, del que hablas, del, con el que se presenta el Partido Popular, ¿crees que los resultados serán favorables? ¿Ganará tu formación política? Pues no tengo ninguna duda, desde luego que sí. <risa> <risa> Sería ilógico que dijese otra, otra cosa en, en este momento. Pero además, eh, te comento, somos un grupo liderado por Agustín Hernández, un grupo de 25 personas cargadas de ilusión, profesionales, que de verdad tenéis que vernos, estamos eh, con las pilas puestas, con muchísima ilusión, de verdad, trabajando cada día eh, en el proyecto que, que lidera Agustín para que Santiago Capital para volver a tener el Santiago de verdad, que todos, te, de todos queremos, el Santiago, un Santiago diferente. Un Santiago ¿Y qué destacarías bueno. de ese programa? Uf, son, Agustín tiene unos, vamos, llevamos un programa liderado por, por Agustín de más de 400 medidas, eh, que están todas recogidas en lo que se llama las eh, 27 cláusulas capitales el proyecto dirigido a conseguir un Santiago capital que viene a ser como un poco la hoja de ruta para el momento en el que nosotros gobernemos y además una garantía y un compromiso para la ciudadanía para que después de las elecciones esté por escrito aquello en lo que nos hemos comprometido. Por eso te digo que me pareció un programa serio, un programa real. Entonces, bueno, nosotros damos por hecho que, que vamos a, a gobernar, que es, lo, es nuestra ilusión y las ganas que, que ponemos en todo esto, y, y el programa pues, pues va dirigido en esa línea. Evidentemente, si Agustín contó conmigo es porque, porque yo aporto la parte sanitaria, y la parte que yo aporto en este programa es cuidar de las personas. Yo soy médico, me encanta mi profesión y no me hubiese involucrado en todo esto si no llegase porque Agustín me dijo que sí a mi proyecto, al proyecto de cuidar de la gente. Evidentemente las competencias sanitarias son de la, son de la Junta, de las, del Sergas, no son nuestras. Cualquiera que diga otra cosa es propaganda electoral, pero lo que sí podemos hacer como ayuntamiento y desde nosotros es arrancar con campañas, dinamizar la sanidad y cuidar de la gente a través de campañas de prevención y promoción de la salud, donde enseñemos a las personas a comer. Vamos a aportar formación en hábitos saludables. Cómo deben de comer, cómo deben de entender los productos en los supermercados, las etiquetas, el, el paciente, la persona que tiene hipertensión, cómo tiene que comer, cómo no. Y además también en el programa. Eh, van 300 kilómetros de sendas, sendas zonas verdes, parques que Santiago está lleno de ellas. Exacto, pero que no hay, se un, están circu hay alrededor, un circuito alrededor de Santiago. Santiago tiene un cinturón verde, precioso, y hay que Además, aprovecharlo, ¿no? Efectivamente. Entonces queremos que la gente empiece a caminar, que conozca recorridos y de forma personalizada que podamos a la gente enseñarle a compatibilizar alimentación con ejercicio físico moderado y eso, también, y eso también garantiza que las zonas por donde vayan a transitar estarán en buenas condiciones. Efectivamente, es una de las partes que Agustín lleva en su programa y nosotros también, Agustín y nosotros perdón, que llevamos en el, en el programa. Eh, bueno, ya casi me contestaste, pero ¿cuál es la responsabilidad que te gustaría asumir si formáis un gobierno? pues efectivamente como ya acabo de contestarte Marina pues es la de ser responsable de, de la de, parte de sociosanitaria sería algo así como una concejalía de sanidad más o menos sí sí porque además también incluiría también asuntos parte, sociales, asuntos sociales eh, el cuidado de los jóvenes el cuidado de los mayores llevamos también parte del programa muy importante la movilidad de la gente mayor la gente el cuidado de las personas mayores que es una parte que está muy olvidada y la gente necesita que les apoyemos y la gente mayor eh, los médicos lo estamos viviendo los sanitarios lo vivimos la gente mayor vive sola necesita que alguien le ayude son muchas las personas que viven solas sin ayuda sin apoyo en sus domicilios, en un tercero, un cuarto sin ascensor, tenemos que ayudar en la movilidad de esas personas. Entonces llevamos una parte también del programa dirigida a ellos, a la gente joven, a los niños, a las familias. De hecho, eh, hace cuatro días o tres o cuatro días salimos en el correo hablando de que vamos a crear una concejalía de familia. Uh -huh. Tenemos que apoyar a las familias. La ciudadanía tiene que saber que tenemos que crecer y la gente tiene que apoyar, evidentemente. Por eso es fundamental estemos ahí y yo quiero estar ahí en cuidando a las personas. Pues vamos a centrarnos ahora en una pregunta que, no, que tiene algo de relación con su profesión y es que usted conoce bien el Hospital Clínico de Santiago. Eh, existe un problema que, del que nos hacemos eco en la empresa día, sí, día también, es la falta de aparcamientos en, en esa zona. Eh, ¿Qué solución le daría? ¿Lleva el, su partido... Algo previsto, ¿Tiene algo previsto para, para estos aparcamientos al lado del hospital? Como víctima diaria que soy de esa situación, te puedo decir, Marina, que, que sí, está hablado y, y comentado con, con, vamos, con todo el equipo, lo hemos hablado, porque es algo que tenemos que solucionar. Evidentemente, no es una competencia directa nuestra. Pero sí tenemos que reorganizar la situación, tanto por los trabajadores de los hospitales como por los pacientes que acuden a diario. Es una situación deleznable que además no solamente los trabajadores lo sufrimos en el parking que tenemos del hospital, sino en el parking privado, cuyas tarifas son las más elevadas de toda Galicia. Es inadmisible que los pacientes tengan que sufrir esa situación. Entonces tenemos pensado una reorganización de la situación, colaborar con la Junta, colaborar con el Sergas y con aquellos que tienen las competencias. Que corresponden, evidentemente, para mejorar la situación y, evidentemente, queremos con el parking privado eh, cambiar la situación. Entonces, ahí sí que tenemos que eh, mejorarlo hasta donde podamos llegar porque es inadmisible. Eh, nuestro Agustín Hernández está en ello, sacará en breve nuevas propuestas que no me ha podido eh, adelantar, pero parece ser que tenemos también novedades que no te puedo adelantar. Que se las dejamos a sí. él para que las explique. Pero... Supongo que esto también llevará consigo un. Un cambio en las líneas de autobuses. Es lo que te iba a comentar. <risa> <risa> Fuiste ya por delante de mí. Sí, también tenemos que mejorar la frecuencia de los eh, autobuses urbanos, que por cierto tenemos que mejorar la flota de autobuses urbanos, está viejísima, da pena ver los autobuses en Santiago, es otra de las medidas que llevamos y evidentemente estamos en ello. Y mejorando además la frecuencia, la accesibilidad al hospital, que es, es lo lógico. Es lo lógico, es lo lo, lógico. Y, y lo que esperan los ciudadanos. Eh, seguimos eh, hablando de, de ubicaciones sanitarias. La Facultad de, de Medicina, eh, el proyecto de una nueva facultad al lado del Hospital Clínico parece ser que va para largo y está un poco parado. Casi digamos que ha cambiado ¿no? la forma de, o lo que se iba a hacer por falta de presupuesto, bueno, por una serie de cosas. Se habla de rehabilitar la histórica ubicación, la Facultad de, de Medicina al lado de, de San Francisco eh, y, de, y, y del Hostal. ¿Está de acuerdo en que siga la Facultad de Medicina en ese, en, en ese sitio? Aquí no sé si tengo que contestarte como persona individual, como Beatriz y Garrán, porque yo estudié ahí en esa Facultad de Medicina, que es emblemática, es histórica, es una auténtica joya. Además, las, las clases que están recibiendo son los alumnos hasta tercero, con lo cual de momento las prácticas de sus alumnos no son, tan, no son una prioridad como pueden ser de cuarto a sexto, que ya son cursos en los que tienen que estar, como ya están, eh, justo anexos al hospital, cuya situación en este momento está resuelta. Eh, una prioridad, personalmente no la considero. En un futuro, la creación de un campus vida como está previsto es fantástico porque potencia la Universidad de Santiago. Santiago no podemos olvidar que es una ciudad universitaria. Tenemos que potenciarla de todas las formas que podamos. ¿Por qué? Pues porque Santiago tiene que traer a gente joven, tiene que traer empresas eh, que, que, además, coordinadas con la universidad, estén dirigidas a otros proyectos, investigación, transporte. Es decir, tenemos que atraer nuevas empresas a la universidad. Entonces, el, el que la universidad sea un campus eh, nos va a traer nos va a aportar empleo nos va a aportar riqueza nos va a aportar gente joven nos va a aportar enriquecer la ciudad que en fin es lo que queremos todos entonces evidentemente en un futuro claro que sí queremos eh, que el campus vida esté situado anexo al hospital claro que va a favorecer a la ciudad porque va a ser algo precioso, además si vemos lo que es el proyecto urbanístico es impresionante y eso va a ser bueno para la ciudad. Que sea en este momento algo que tenga que ser eh, ya, pues evidentemente de momento yo personalmente considero que no tiene una prioridad. Eh, valóreme la asistencia sanitaria en el área de Santiago. En el área de Santiago, bueno, yo como sanitario es fantástica y fabulosa, qué quiere que le diga. Vamos a ver, tenemos un equipo de personas de un equipo de personal sanitario que engloba a todos los sanitarios, de verdad, que es un auténtico lujo de personas como profesionales, todos ellos están más que preparados y ofrecen una sanidad eficiente y, y francamente adaptada e individualizada a las necesidades de cada paciente. Eh, estamos dirigidos por una gerencia también que nos escucha y que asume las competencias y asume todo aquello que en teoría necesitamos. Estamos teniendo picos, picos en algunos momentos que... Os habéis hecho eco en la prensa de determinados momentos, pero son momentos que pasan en Santiago, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en todas las ciudades, porque hay picos estacionales donde aumentan determinadas, determinadas patologías. Entonces, nuestra asistencia sanitaria es muy buena. Que hay que mejorarla también, que habría que darle una vuelta a la sanidad para mejorarla. Pues personalmente creo que sí. ¿Por qué? Porque la ciudad, los ciudadanos, los pacientes, cada vez alcanzan edades más avanzadas. Y ya no son pacientes medio sanos, son pacientes con múltiples comorbilidades, es decir, con muchas patologías. Entonces, pacientes que viven solos. Se nos está complicando la situación. Es probable que en un futuro tengamos que rediseñar algunas algunas facetas de la sanidad para poder llegar a los pacientes en sus domicilios eh, facilitar, eh, facilitar o disminuir la asistencia hospitalaria y poder actuar sobre los pacientes individualizándolos bueno ya vamos a ir acabando esta breve, breve entrevista pero creo que, que bastante condensada. Hablamos de muchas cosas y sobre todo de, de lo que además te atañe a ti. Ya van dos preguntitas solas y así muy rápidas. Una es, en caso de no tener mayoría absoluta, eh, ¿con quién deben pactar? No nos planteamos en ningún caso no conseguir la mayoría absoluta. Yo ya he dicho que vamos a ganar. Y, y cada cosa en su momento. Desde luego nuestra intención de verdad. Tendrían que vernos cómo trabajamos, con qué ilusión vamos a por todas. En este momento, de verdad, Marina, no nos planteamos nada que no sea ganar. Independientemente de lo que digan las encuestas. Porque la ilusión de las personas se mide con las ganas. Cuando pase el día 26, entonces, si pues, hay que plantearse, pues, pues se planteará. Vale, ¿cómo es la ciudad de Santiago con la que sueña y de la que a lo mejor puede usted hacer que sea una realidad? La ciudad de Santiago, pues, pues la ciudad de Santiago... Una ciudad bonita, una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad llena de tránsito de personas, de comercio, de gente entrando y saliendo de los, de los, de los comercios, que es lo que queremos, con un comercio que sea dinamizado, enérgico, en la zona vieja, en la zona en el ensanche. Eh, queremos una ciudad universitaria. Una, una, una ciudad donde la cultura se note, se toque, donde haya cines, teatros, museos. Tenemos una ciudad histórica, final del camino de Santiago, tenemos una ciudad histórica, una ciudad que es emblemática, que allá por donde vas me siento orgullosa de ella, quiero recuperar esa ciudad de sueños, esa ciudad que cuando yo estoy fuera de, de España, fuera de Galicia, ¿sabes? te emocionas al decir, es que yo soy de Santiago. Mira, me estoy emocionando, o sea, es que eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Y lo tenemos todo, solo nos faltan los medios. Por eso tenemos que conseguirlo. Bueno, pues Beatriz, muchísimas gracias por venir a, a Correo Televisión, por venir al Correo y mucha suerte. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a vosotros.